Los acontecimientos mostrados aquí están todavía bajo la investigación de la Iglesia Católica Romana. Cualquiera que sea la decisión final, los productores de esta película la aceptan total y completamente por adelantado. Entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En un atardecer del verano de junio de 1961, en el pueblo de San Sebastián de Garabandal, en el norte de España, estas cuatro niñas dijeron haber tenido la aparición de un ángel. Durante los días siguientes, el ángel volvió a ellas varias veces y les dijo que la Santísima Virgen María les vendría a visitar. Ella tenía un importante mensaje y avisos para el mundo. Estas apariciones continuaron durante 4 años. A las niñas se les dijo que si la humanidad no cambiaba y llevaba una vida mejor, más santa, entonces vendría un gran castigo. Al final de este camino de curvas está el pueblo de San Sebastián de Garabandal. En 1961, esta era una comunidad aislada con 80 casas y 300 habitantes que durante siglos vivieron una existencia sin cambio alguno. Trabajando largas horas en los campos y soportando duros inviernos con poquísimas comodidades. El párroco, padre Valentín Marichalar, viajaba entonces a caballo desde el vecino pueblo de Cosío. Los domingos y algún otro día de la semana iba al pueblo para oír confesiones y celebrar la Santa Misa. Los orígenes del pueblo son oscuros. Una cosa que destaca ha sido su firme devoción a la fe católica. Durante la Guerra Civil Española, los sacerdotes, huyendo de las fuerzas revolucionarias, eran cobijados por los del pueblo y la Eucaristía escondida en una casa abandonada para evitar cualquier posible ultraje. Desde tiempo inmemorial, cada atardecer suena una campana para recordar a la gente que paren de trabajar y recen por las almas del purgatorio. Durante cientos de años se ha rezado el rosario y las letanías a la Virgen en esta capilla de San Sebastián, patrono del pueblo. A las 8:30 de la tarde del domingo, 18 de junio de 1961, cuatro amigas jugaban en esa calleja en la parte sur del pueblo. Eran Maricruz González, de 11 años,
y tres niñas de 12 años, Jacinta González, Conchita González y Mariloli Mazón. Ninguna de ellas tienen parentesco próximo, aunque llevan el mismo apellido. De repente, en el aire apacible del anochecer, oyeron un ruido fuerte, como un trueno. De repente, Conchita cayó de rodillas, su cabeza echada hacia atrás, asustando a las otras niñas. Pensando que se había puesto enferma, iban a echar a correr para llamar a su madre, cuando también ellas quedaron en el mismo estado. Vieron un ángel radiante. Había un letrero a sus pies, pero las niñas no supieron leer las palabras escritas en él. Durante los siguientes 12 días, el ángel se les apareció varias veces. Finalmente, el 1 de julio, les habló por primera vez, diciendo que era San Miguel Arcángel, y que el día siguiente, domingo, la Santísima Virgen se les aparecería bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, y les dijo que diría el significado de las palabras que estaban escritas en el letrero. Rápidamente se extendieron las noticias. Muchos sacerdotes estaban entre los visitantes que se juntaban con los del pueblo para presenciar las supuestas apariciones. La Santísima Virgen se apareció. San Miguel Arcángel estaba a un lado de ella, y otro ángel, que era exactamente igual que él, al otro lado. Sobre el ángel, que estaba a la derecha, las niñas describieron que veían lo que les parecía un ojo, el ojo de Dios. La Virgen les explicó a las niñas el mensaje escrito en el letrero, era un mensaje que ella traía al mundo. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Hay que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. La copa ya se está llenando y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Las niñas hablaban abiertamente con la Madre Celestial y ella les enseñaba cómo debían rezar el rosario. A menudo les mandaba a rezarlo. Ave María, llena eres de gracia. Esto es una grabación de dos de las niñas rezando el rosario durante una aparición, despacio, como ella les enseñó a hacerlo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Durante los próximos 4 años, se les apareció más de 2000 veces, apareciéndose varias veces durante el día y la noche en rápida sucesión. Algunas veces llevaba en brazos al niño Jesús. Las visiones de las niñas eran precedidas de 3 llamadas interiores, que ellas describían como 3 alegrías. A la tercera llamada solían correr para encontrarse con la Virgen y cayendo de rodillas en las duras piedras entraban en trance. Sus cabezas echadas hacia atrás, las pupilas de sus ojos dilatadas y sus caras serenas. Eran insensibles a los pinchazos, quemaduras, contacto físico o brillantes focos en sus ojos. Después de una aparición, la parte de atrás de las piernas de Jacinta estaban cubiertas de marcas de pinchazos realizados por un doctor. Luego, las niñas, no se sabe por qué, mientras estaban en éxtasis, a veces estaban con una alegría enorme, cambiaban de expresión, se volvían guapísimas, todas. Y entonces, de repente, se ponían a llorar, le caían las lágrimas, pero unas lágrimas grandes, grandes,
pero con una sensación entre feliz y de tristeza enorme. Nunca llegaron a decirme, a mí por lo menos, por qué lloraban. Eso no lo sé. Pero sé que debían de pasarlo muy mal porque lloraban. Si la Virgen les hablaba de ellas o les hablaba de otras cosas, no lo sé. Pero sé que lloraban. Pepe Díez era un albañil del pueblo y estaba entre aquellos que ayudaban a proteger a las niñas. Vi a un médico tratando de levantar a Conchita del suelo. Todo lo que pudo conseguir fue levantarle los dedos de los pies. Otros trataron de hacerlo, pero nadie podía. En cambio, las niñas se levantaban unas a otras cuando estaban en éxtasis para besar a la Virgen, y nosotros no podíamos hacerlo. Mientras, continuaban las apariciones. Empezaron a aparecer nuevos fenómenos. Cuando las niñas estaban en éxtasis, eran diferentes. Algunas veces caminaban tan deprisa que no podíamos seguirles. Iban demasiado deprisa. Iban por un lado y de repente hacia otro lado. A menudo quedábamos sin aliento. Pensábamos que chocarían contra los muros de las casas. Nosotros sudábamos mucho mientras las niñas estaban tan frescas. No daban señal de fatiga. A menudo estábamos con las niñas cuando ellas se desplomaban sobre sus rodillas en la calleja. Se oía el ruido de la caída sobre las piedras. Las niñas empezaron a tener caídas espectaculares en su éxtasis. Algunas veces caían derechas hacia atrás, rígidas como una tabla y sin usar las manos para amortiguar la caída. Se levitaban en el aire. Y ese mismo día, me parece que fue cuando yo vi a Loli echada en el suelo y de repente, en éxtasis, empezó a levantarse. Entonces su padre me dijo, coja su bastón y páselo por debajo y verá cómo no hay nada debajo. Efectivamente, así lo hice. Y entonces vi que no había nada que la aguantara, estaba en el aire. Y de repente empezó a bajar despacito y se volvió a quedar en el suelo, pero ella siempre bajándose las faldas, con mucho pudor. Era un pudor muy grande el que tenían esas niñas. Y eso es todo lo que puedo decir. Padre de la Riva fue testigo de las levitaciones de las niñas y muchos otros éxtasis. Cerca de la villa hay una montaña con 9 pinos y muchas de las apariciones tuvieron lugar allí. Un día había las niñas bajando de la montaña. Caminaban de espaldas a través de arbustos y zarzas, corriendo como si ellas volaran, de espaldas, como si volaran, de espaldas como si ellas tuvieran alas en los pies. Ellas se movían tan rápido que uno no podía ver sus pies tocando el suelo. Ellas nunca tropezaron ni cayeron. Pasaron a través de nosotros, girando alrededor, y caminaron hacia la iglesia. Creo en dirección de la iglesia. Había un río pequeño que atravesaba la villa. Cerca de la iglesia había un pequeño puente sobre el río. Yo vi a las niñas caminando a través del puente. Cogidas de la mano, dos de ellas pasaron por el puente y las otras dos pasaron caminando por el aire. Uno de los muchos sacerdotes que presenciaron los acontecimientos de Garabandal fue el padre Luis María Andreu, jesuita de 36 años, profesor de teología de Oña, provincia de Burgos, España. El padre Ramón Andreu es el hermano del padre Luis, uno de 4 hermanos sacerdotes jesuitas. El padre Ramón nos habla de sus grandes experiencias en Garabandal. Yo he estado en Garabandal, estuve desde casi el principio, durante varias semanas. Yo fui testigo de muchísimos de los éxtasis, digamos, llamémoslos así, de las niñas. Y vi cosas, oí cosas sorprendentes, especialmente cuando se referían a mí. Como por ejemplo, cuando estando Jacinta y Loli en éxtasis, yo pensé en mi interior, como prueba, si es verdad esto, que una de ellas vuelva en sí.
inmediatamente una de ellas volvió. Yo me quedé sorprendido y enseguida pensé, bueno, pues si esto es verdad, que entre otra vez en éxtasis. Inmediatamente entró. Yo me volví a mi hermano Luis, que estaba conmigo, y le dije, ten cuidado con lo que piensas, que aquí la transmisión de pensamiento es fulminante. El día 8 de agosto de 1961, mientras observaba a las niñas en éxtasis, el padre Luis exclamó 4 veces, pues ¡milagro, eran, milagro! Eso, Maximina González es la tía de Conchita Andreu, y su confidente. Ella recuerda muy bien al padre Andreu. Entonces celebraron la misa. Y a todo el pueblo nos impresionó lo bien que celebró la misa, una misa muy fervorosa, muy bien. Y ya entonces, pues después de la misa, cayeron en éxtasis Loli, María Cruz y Jacinta. Y duró en éxtasis bastante. Y ya pensaron, la gente se subía por encima de los bancos y esto, y ya pensaron que había terminado el éxtasis. Y el padre Luis Andreu, que estaba donde el altar del Rosario está, que allí estaban en éxtasis, de rodillas en el altar del Rosario. Y el padre Luis decía, calma, calma, queda una. No lo decía con la boca, se ponía así como diciendo, calma, que falta una. Era María Cruz, que es la que más le duró el éxtasis en este día en la iglesia. Y después ya salieron y subieron a los pinos. El padre Luis también subió a los pinos. Y cuando llegó a los pinos, pues él dijo, milagro, milagro. Y entonces, pues, eso se creía que es que había visto él también la visión en aquel momento. Él no lo dijo. Y entonces, pues ya terminó, bajaron y estaban aquí los fontanedas y ya llevaban al padre Luis para Oña. Y entonces, pues por el camino, pues eso, ha dicho, que es la Virgen, es cierto. Cuanto nos quiere nuestra madre. Ha sido el día más feliz de mi vida. ¿Qué le pasa, padre? No, sueño. Y volvió a repetir, ha sido el día más feliz de mi vida. Esto el pueblo no lo vimos, pero lo contaron los fontanedas, que son los que le llevaron en el coche cuando el padre iba a Oña, le llevaban a Oña. Al bajar de Garabandal, se encontró a don Valentín Marichalar, el párroco, y le dijo, don Valentín, lo que las niñas dicen es verdad. La Virgen les dijo a las niñas que el padre Andreu había visto el futuro milagro. Aquella noche, en el viaje de vuelta a casa, casi a punto de amanecer, el padre les dijo al chofer y a los otros amigos que estaban con él, ¿qué regalo tan grande me ha hecho la Virgen? ¿Qué suerte tenemos de tener una madre tan buena en el cielo? Hoy es el día más feliz de mi vida. Sin saber estado enfermo, hizo un sonido como para toser y bajando la cabeza murió. La única explicación que se dio es que había muerto de intensa felicidad. Bueno, pues cuando mi hijo murió, Mercedes Sarichas, a Otura, que vive en Barcelona, buscaba respuesta después de la muerte de su hijo de 21 años, Miguel, que fue matado en un accidente de coche. Sabía que era un chico buenísimo, magnífico, pero yo en aquellos momentos estaba muy desorientada, no tenía ni idea dónde podía encontrarlo, ni sabía lo que podía hacer, rezaba, pero no tenía la impresión de que estaba conmigo, e incluso llegué a tener dudas, hasta que un buen día me dijeron, me hablaron de Garabandal, entonces fui allí. Y le pregunté a Loli y a Jacinta que por favor cuando vieran a la Virgen le preguntaran qué sabían, que me dijeran dónde estaba Miguel. Entonces yo, en aquellos momentos, era Semana Santa. Y yo llegué el jueves, y pasó el jueves, pasó el viernes y pasó el sábado. Y yo le preguntaba a Loli y a Jacinta, ¿dónde está mi hijo? Y me dijo, ¿has preguntado a la Virgen? Y dice, sí, se lo he preguntado. ¿Y qué te ha contestado? Me ha contestado, pero me ha dicho que no se lo diga. Entonces yo me quedé destrozada. Porque claro, al decirme que no me lo diga, pensé que era lo peor. Hasta que el sábado por la noche yo pensé, ¿y si esto lo hace la Virgen para probarme?
para hacerme sufrir, para que yo pasara la pasión que estaba pasando nuestro Señor, porque era Semana Santa, o sea, la semana del mayor sufrimiento de nuestro Señor, el viernes sobre todo y el jueves. Pensé, a lo mejor todo cambia mañana. Tuve esta idea, pero no me quería, no estaba segura. Entonces, el sábado por la noche se realizó un rosario por todo el pueblo, todo el pueblo. Y entonces, Loli, que estaba con una señora que era amiga mía, que ya ha muerto, le dijo, la Virgen te ha contestado algo de esta señora. Dice, sí, pero me ha dicho que no se lo diga hasta el domingo. Dice, pues ya estamos en domingo. ¿Y qué te ha dicho? Dice, que está en el cielo. Pues vételo a decírselo enseguida, porque la pobre mujer está sufriendo muchísimo. Y entonces me vino Loli, veo que se acerca Loli, que me acerca y dice, vengo a decirle que la Virgen me ha dicho que su hijo está en el cielo. Y digo, que Miguel, no, yo le dije, ¿mí? Y entonces no terminé la palabra mí. Y me dice, sí, Miguel está en el cielo. Digo, pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Y porque la Virgen me dijo, no se lo digas hasta el domingo, tiene que pasar la pasión. Y entonces digo, ¿y cómo sabes que se llama Miguel? Dice, porque la Virgen me lo ha dicho. ¿Y cómo ha sido que te lo ha dicho? Dice, porque yo le he preguntado, ¿quién es Miguel? Y me ha dicho, el hijo de esta señora. Entonces comprendí que era verdad. Claro, yo vi la alegría más grande del mundo. Yo nunca me había llevado una alegría tan grande como en aquel momento. Eso es lo que pasó en aquellos momentos. Y entonces, hasta entonces, jueves, viernes y sábado, nunca me habían dado a besar la cruz. Cuando me llegaba mi turno, me pasaban de largo y a mí no me daban a besar la cruz. Yo estaba desesperada. Entre que no me daban el recado de mi hijo y entre que yo no podía besar la cruz, pensé, bueno, yo soy la persona más mala del mundo. Y pasé unos momentos horrorosos. Pero desde el domingo que la Virgen le dijo a las niñas que podía ya decírmelo, la primera persona que vinieron a darme a besar la cruz fue a mí. Y me lo dieron 2, 3, 4 veces para que la besara. Eso lo recordaré también como una cosa extraordinaria. La gente solía poner en una mesa objetos religiosos, como anillos de boda, rosarios, escapularios y medallas. Las niñas los ofrecían a María para que los besara. Después los devolvían a sus dueños, sin equivocarse jamás, aunque no tenían modo de saber a quién pertenecía cada uno. La Virgen les dijo a las niñas, «Por medio del beso que he puesto en estos objetos, mi hijo hará un milagro, maravillas y prodigios». Esta promesa se ha cumplido en numerosas curas espirituales y físicas que se han dado alrededor del mundo. Que lo que más me impresionó a mí fue un día que estuve con Conchita en Los Pinos y con mi hija, que estaba con parálisis, y vi allí la comunión del ángel, que fue maravillosa, fue una comunión preciosa, y que después que decía ella, la Virgen, cura Coralito, que era mi hija, y contestó, bueno, yo según ella volvió al estado normal, le dije, ¿por qué dijiste bueno? Porque me dijo la Virgen que ya me lo había dicho. Y digo, ¿es una cosa mala o buena lo que la va a pasar? Porque yo la iba a operar de esta parálisis. Y me dijo, no, buena. La Virgen nunca dice cosas malas. Serafín González es el hermano mayor de Conchita. Algunas veces los visitantes que venían al pueblo me preguntaban si hay algo específico que recuerdo de las apariciones, algo en general. Lo recuerdo todo. Recuerdo muchas apariciones que tuvieron lugar sobre todo por la noche y en toda clase de tiempo, con nieve, con truenos, tormenta y lluvia. Las muchas veces que las niñas corrían por el pueblo en éxtasis con las cabezas hacia atrás mirando a la visión. Algunas veces yo estaba detrás de mi hermana Conchita. Solía preocuparme porque estaba oscuro. Pensaba que podía chocar con su cabeza en los muros de piedra de las casas.
ellas andaban hacia atrás. Viniendo de los pinos me pasaban y se iban hacia la iglesia de rodillas. Todo lo que ha pasado en este pueblo me ha dejado una profunda impresión. Entonces vinieron los mensajes, que me hicieron creer que era la Virgen la que realmente se aparecía a las niñas. Yo veía que los mensajes que ellas escribían no podían venir de ellas mismas. Hoy vemos que lo que predijeron se ha hecho realidad. La Santísima Virgen le dijo a Conchita que le daría un mensaje a San Miguel para que lo comunicara en su nombre, porque a ella le daba pena tener que decirlo, y porque su primer mensaje no se había escuchado, y para avisarles que este sería el último. Ese día había una gran multitud de gente. Yo estaba preocupado. Tenía miedo que a Conchita la estrujaran. El día 18 de junio de 1965, hacia las 11:30 de la noche, Conchita recibió el último mensaje. Como mi mensaje del 18 de octubre no se ha cumplido ni se ha hecho conocer al mundo, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión de San Miguel Arcángel, os pido que os enmendéis. Estáis recibiendo ahora los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Si pensamos en la pasión de Jesús, cometeremos menos pecados, si pensamos en lo que Jesús sufrió por nosotros. Desde el año 1963, María Saraco ha dedicado su vida a difundir los mensajes de Garabandal. Ella estuvo presente cuando el último mensaje. Cuando oí el mensaje al día siguiente, fuera de la casa de Conchita, es como si la Virgen me dijera que no estaba trabajando mucho para promover lo de Garabandal. Otra cosa que me preocupaba de su mensaje era que muchos cardenales, obispos y sacerdotes iban por el camino de la perdición y con ellos llevaban muchas almas. ¿Cómo podía la bendita madre decir esas cosas? Pero ahora, claro, ya tengo una opinión diferente. Esto me hizo darme cuenta que debíamos ocuparnos enseguida de empezar a rezar por los sacerdotes. Dress with decency if you wish to be saved, because the stiles will drag you to an eternal fire. María estableció una organización sin fines de lucro en California, donde además de promover Garabandal, anima a las iglesias de todo el mundo para que hagan vigilias para la santificación de los sacerdotes. Fue recibida por el Papa Pablo VI en 1971. Él le dijo: María, no solo te bendigo a ti, sino a todos los que van a tus vigilias para rezar por los sacerdotes. Él dijo que esto es muy, muy importante,
No debéis dejarlo. Para confirmar el carácter sobrenatural de los acontecimientos, San Miguel dijo a Conchita que en determinada fecha la comunión invisible que les venía dado a las niñas se haría visible en su lengua. Cayó de rodillas, rezó y sacó la lengua para recibir la comunión. Su lengua estaba vacía, pues estaba a solo unos centímetros de su cara, cuando de repente una forma apareció en su lengua, exactamente igual que la que recibimos en la comunión. Era una preciosa forma blanca, y de pronto la forma empezó a aumentar de grosor y se movía, aumentaba. No puedo recordar ahora con exactitud, pero debió de durar 2 o 3 minutos, lo que la forma permaneció en su lengua. Luego la niña cerró la boca y tragó la forma. Multitud de gente estaba agolpada allí, empujando y apartándose unos a otros, pues querían ver a Conchita. Todos querían sacar fotografías. En su ansia por ver, me rasgaron la camisa y de un empujón me tiraron al suelo. Casi pierdo mis pantalones, de los tirones que me daban. Pues todos estaban muy emocionados gritando, ¡milagro, milagro! De todas las cámaras de cine que había allí, solo una de 8 milímetros filmó el milagro. Mi marido al observar que Conchita se acercaba y que detrás de ella venía una gran multitud en un silencio total, porque no se oía ni una palabra a la gente decir absolutamente nada, se fijó en la cara de Conchita y vio cómo todo alrededor de su boca, que la llevaba cerrada ya y ya se había dado el milagro de la comunión, pero mi marido no lo sabía porque no había estado presente, llevaba un halo de luz que le salía de la boca de dentro afuera, que le iluminaba todos los labios y todo este borde. Todo era como una transparencia de luz, como una bombilla potente colocada dentro que la atravesase todas las carnes, las pieles y demás, y se veía la luz brillante desde fuera. Una amistad que duró más de 30 años comenzó en la noche del milagro. El doctor Jean Caus, gran médico francés, cirujano plástico, se enteró de los éxtasis que ocurrían. Siendo un profesional interesado en la belleza, quería incluir este material en su película llamada Éxtasis y Belleza. Yo solo estaba a 4 o 5 pies de Conchita cuando la Santa Hostia apareció. Se manifestaron 2000 años de cristianismo en su lengua. Y yo participaba en este sacramento de amor, pero como que no podía llorar. Yo estaba como desprendiéndome. Sentía que el amor de Dios se iba de mí. Quise ver dónde podía estar solo y me recliné sobre el muro de una casa. Lloré porque perdí el amor de Dios. Inesperadamente me di cuenta que había un hombre al lado mío. Me dijo que él no quería estar allá, que él solamente había venido para complacer a su familia. Él presenció la creación de la Santa Hostia y él la filmó. Él estaba lleno de alegría. Para mí era lo contrario. Estaba en el infierno. Yo no podía rodar ninguna película porque no estaba en estado de gracia y perdí la comunión con Dios. Era yo un hombre desesperadamente perdido y pensaba que no merecía la misericordia de Dios. Se acercó a mí Conchita, que cogía un crucifijo besado por la Virgen. Yo lo besé e inmediatamente retorné en alegría. Después de aquello, me fui a confesar y puse mi vida en orden. Para mí, Garabandal es un arco iris, lo contrario de la desesperación.
El doctor Caus le habló aquella noche a Alejandro Damián, un negociante de Barcelona. A él le fue entregada una cámara cinematográfica de 8 milímetros, que por cierto nunca había sido usada, y solo él pudo captar el milagro de la Santa Hostia. Como el doctor Caus y el señor Damián se llenaron de lágrimas por el milagro de la Virgen, pero para él fueron lágrimas de alegría, por él estar en estado de gracia. La experiencia le dio a él una idea de la naturaleza de la eterna beatitud de la posesión de Dios. Varias veces la Virgen hizo hincapié en el interés de la obediencia ante sus padres y de la autoridad eclesiástica. La Virgen deseaba en sumo grado que los sacerdotes fueran testigos de los éxtasis. El obispo local, no obstante, les ponía limitaciones como una medida de precaución para prevenir que los sacerdotes fueran a Garabandal. Jacinta y Mariloli contaban esto a la Virgen durante los éxtasis. Su única respuesta fue: si el obispo no quiere que los sacerdotes vayan a Garabandal, tienen que obedecerle. Jacinta recibió una lección de obediencia fuerte. Ella no se acostaba para estar presente en una aparición prometida y siendo ya muy tarde, su padre le decía que ella tenía que acostarse. Ella se fue, pero protestaba amargamente, pues la Virgen no quería aparecerse cuando las videntes ya estaban acostadas. Jacinta no tenía aquella noche aparición y sufrió mucho viendo que las demás videntes gozaban el favor del cielo, del cual ella estaba privada. Cuando la Virgen por fin se apareció a ella otra vez, Jacinta le preguntó por qué a ella no se le había aparecido y recibió como respuesta: por culpa de tu mal comportamiento con tu papá aquella noche. Muchas veces se te ha dicho que hay que obedecer a tus padres antes que obedecerme a mí. La madre de Mariloli recuerda las penalidades que tuvieron que pasar los padres durante los 4 años de las apariciones. Una noche que eso, que tuvo en estas, estaban los dos solos. Y dice lo que lloró esta noche, dice esta criatura, lo que lloró. Dios mío, cómo sufría. Y bueno, pues y digo, ¿no le preguntaste después? Y dice, sí. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que lloraba tanto. Pues que la Virgen le pedía que pidiera mucho por los sacerdotes, que hiciera muchos sacrificios, que había muchas cosas que iban muy mal. Y yo eso no lo quería escuchar. Yo para mí los sacerdotes era lo más sagrado que había en el mundo. Y yo hasta me enfadé, digo, te diría que pidiera por nosotros, que nosotros seremos peores que ellos. No podía escucharlo. Yo nunca pensé, de verdad. Su padre dijo que había sufrido, que no la había visto sufrir tanto como aquella noche. Y estaban los dos solos. Dice que le regaban unas lágrimas. Pilar, la madre de Maricruz, a menudo saluda a los visitantes de la villa. Maricruz rezaba todos los días el rosario, incluso cuando era pequeña. Yo la llevaba al Pinar a rezar el rosario, y ella era una niña normal como las demás. Ella fue siempre una niña buena. Yo vi muchas cosas y las recuerdo aún cuando esto ocurrió hace 30 años. Todas las niñas venían aquí y cuando Nuestra Señora las llamaba, ellas, las cuatro, iban corriendo desde la casa hasta el lugar donde la Virgen las llamaba. Yo nunca he visto a la Virgen, nunca.
Las niñas son las únicas que la han visto. Yo no necesito ver a la Virgen para creer en ella. Yo creo. Durante las apariciones, las niñas fueron estudiadas por eminentes médicos y psiquiatras. Un especialista en niños certificó que las niñas eran completamente normales en todo momento y que los éxtasis no pertenecían a ningún fenómeno psicológico conocido. El doctor Ricardo Puzernel, un destacado neuropsiquiatra español, declaró: desde el punto de vista estrictamente científico, no se puede negar la posibilidad de una causa sobrenatural a estos fenómenos. El doctor García Ruiz y el doctor Ortiz González dijeron: quedarse callado sería una auténtica cobardía científica. Nosotros no encontramos ninguna explicación convincente para tales fenómenos. Los médicos estaban totalmente desorientados ante el hecho de explicar cómo la salud física y mental de las niñas no estaba arruinada, y había resistido durante los primeros meses de las apariciones. En 1961, la Virgen dijo a las videntes que vendría el día cuando se contradijeran unas a otras, y hasta negarían que la habían visto a ella. Ellas se extrañaban de lo que les decía, ya que realmente la estaban viendo. La misma Virgen les dio la explicación. Dijo que era porque ellas iban a pasar la misma confusión que había en la iglesia. Al paso del tiempo, ¿quién puede dudar sus palabras? Muy profundo. Hoy, el doctor Morales es un visitante frecuente de Garabandal. Fue uno de los más distinguidos y renombrados psiquiatras de España. Él condujo las primeras investigaciones de las apariciones en 1961, haciendo una declaración negativa y demoledora sobre ellas. El 30 de mayo de 1983, dirigiéndose a un auditorio lleno a rebosar, cambió completamente su decisión diciendo: si estoy aquí hoy para hablaros de las apariciones de Nuestra Señora en Garabandal, es porque ella misma ha obrado este cambio de actitud en mí. Además, estoy aquí hablando con pleno permiso de la autoridad eclesiástica. En realidad, los éxtasis de las cuatro videntes de Garabandal fueron experiencias místicas superiores, como las descritas por Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. El doctor Morales declaró más adelante que las apariciones de la Virgen a las niñas habían sido un hecho providencial, una estaca forzada en la tierra para volverla más espiritual. Para finalizar, dijo: acabaré mi conferencia pidiendo a la Virgen de Garabandal que por el resto de mis días ella me guarde bajo su manto y tenga misericordia de mí. El padre Valentín Marichalar llegó a Cosío como párroco en 1947. Garabandal formaba parte de su parroquia. Este sacerdote fue testigo de unos 500 o 600 éxtasis. Al principio me preocupé mucho porque la cosa me parecía seria. Y entonces fui al obispo a decirle lo que pasaba. Fui la primera persona en interrogar a las niñas. Se lo notifiqué al obispo. Al principio, yo no creía realmente que las niñas estuvieran viendo a Nuestra Señora. Estaban sucediendo cosas verdaderamente extrañas. Empecé a creer firmemente en las apariciones después de que se me dio una prueba directa. El obispo de la diócesis de Santander, don Juan del Val Gallo, fue testigo de varios éxtasis cuando solo era un joven sacerdote.
A los 9 años. Y formaba parte de la comisión diocesana formada para investigar estos acontecimientos. Bueno, y lo que ha hecho. Como obispo, posteriormente, organizó nuevas comisiones de investigación. ¿No lo podré yo hacer como sacerdote? El 24 de julio de 1988 pidió a todas las personas del pueblo que habían sido testigos de las apariciones que colaboraran en la comisión que iba a mandarles desde la Universidad de Madrid. En abril de 1991, en una reunión que se tuvo en Madrid, pero no se abrió con una fecha precisa, unos 6 años antes, sino que se empezó con, como venían las circunstancias, ¿no? Sí, y datos, eso, sí, se fue poco a poco. Sí. De modo que vamos a poner unos 6 años o 7 antes de yo retirarme, que ha sido el año 91, el 29 de septiembre del 96. Sí, por ahí, más o menos, sí. Hasta entonces yo, pues, me guiaba de lo que habían hecho los otros obispos, que habían dicho que no, pero después a mí me pareció que yo personalmente tenía que hacer una investigación personal, porque las responsabilidades exigen que uno lo haga por sus propios medios y responsabilidad. Y porque además esto me parecía a mí una seriedad con los hechos de Garabandal, ¿no? Quiero yo saber con exactitud qué ha pasado. Bueno, los resultados de la investigación se han llevado a la Santa Sede, hablando con precisión, a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea que es donde hay que llevarlo ahí, porque esa congregación la que está encargada de cosas como esta. Sí. ¿Esto es donde están? Sí. Están los documentos allí llevados al cardenal Ratzinger, señor cardenal. ¿Es el mensaje de Garabandal teológicamente correcto y de acuerdo con las enseñanzas católicas? Yo creo que sí, que es teológicamente correcto. Sí que me extraña, bueno, algún detalle, como por ejemplo esto de que van muchos obispos y cardenales, están en camino de perdición. Bueno, esto me parece un poco llamativo, pero bueno, fuera de eso, lo otro no me parece que encaja con la doctrina de la Iglesia, ¿no? Como tal, el mensaje no dice nada contra la doctrina de la Iglesia, ni fuera de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Más bien, pues oración y esto. Claro, sí, eso no hay problema. ¿Vio a las niñas en éxtasis? Sí. Por favor, describa lo que vio. Bueno, sí, vi en éxtasis, sí. Eso que se llamaba psicológicamente el trance. Uh-huh. Bueno, pues sí, yo creo que era trance. Tal vez no tan fuerte como era la primera apariencia que daban, uh-huh, sino que porque entraban y salían. Pero bueno, yo digo que creo que era trance, y esto fue lo que más llamó la atención y lo que hizo que muchas personas lo consideraran aquello como sobrenatural. ¿Y usted cuál fue su impresión? No, mi impresión fue de expectativa. Veremos a ver, porque no hay que precipitarse. El mensaje, que desde luego que lo considero importante, porque lo es, pero bueno, es similar a Lourdes, similar a Fátima, tiene semejanzas, ¿no? Lo importa ciertamente a los cristianos que vivamos ese mensaje, eso es verdad, ¿no? Sí, en la medida que se ha dado por la Virgen María, porque si digo, ese mensaje lo dio la Virgen María, yo ya estoy admitiendo las apariciones de Garabandal, y esas todavía no ha dicho la Iglesia su última palabra, ¿no? ¿Ha condenado la Iglesia las apariciones de Garabandal alguna vez? No, no las ha admitido, no las ha considerado sobrenaturales por los obispos anteriores, pero condenar, no, esa palabra no se ha empleado. No. ¿Cuándo levantó las prohibiciones que hicieron los otros obispos? Yo no tengo. ¿Los sacerdotes y por qué? Sí. No tengo la fecha en la memoria, una fecha clara. Primero yo creo que se fue haciéndose, porque dije al párroco que lo fuera haciendo. Y después ya se dijo, pues, se dice públicamente que se hace. Pero debió ser unos 6 años antes de retirarme yo. De modo que si me he retirado
este año, el año pasado, en septiembre, pongamos 6 años más atrás, sí. Por ahí, sí. Por ahí. En 1966, Conchita fue llamada al Vaticano por el cardenal Ottaviani. Posteriormente, estuvo con el Papa Pablo VI, quien, durante la conversación, dijo: "Te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia". Esto no puede ser interpretado como una aprobación de Garabandal, pero su pronunciamiento no carece de significado. Cuatro grandes acontecimientos sobrenaturales fueron profetizados en Garabandal. El primero será un aviso para todo el mundo. Vendrá de Dios y podrá ser visto y sentido interiormente por todos los hombres de la tierra. En un instante veremos el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado sin hacer. El aviso vendrá para purificarnos y para corregir la conciencia del mundo. Todos lo reconocerán como venido de Dios. Será muy temeroso, no nos matará, pero si morimos, será por la impresión. Dentro de los 12 meses del aviso, tendrá lugar un gran milagro en Garabandal. Será visto encima del pueblo y desde las montañas de alrededor. Este será el segundo gran acontecimiento. Ocurrirá en un jueves a las 8:30 de la tarde, entre los días 8 y 16 de abril. La vidente Conchita conoce la fecha y la anunciará con 8 días de anticipación. Será en la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía, no en una fiesta de Nuestra Señora, y coincidirá con un importante suceso en la Iglesia. Los enfermos que estén presentes curarán y los incrédulos creerán. Como resultado del milagro, Rusia se convertirá. La Virgen le dijo a Conchita que el cuerpo del padre Andreu será encontrado incorrupto al día siguiente del milagro. El tercer acontecimiento importante será una señal visible y permanente que quedará en los pinos, como recuerdo del milagro hasta el final de los tiempos. Será algo que no se ha visto antes sobre la tierra. El cuarto acontecimiento importante es condicional. Si la humanidad no cumple los mensajes de la Santa Madre, Dios enviará un castigo al mundo. Mariloli, Jacinta y Conchita vieron la naturaleza del castigo. Ay, que no venga, que se confiesen todos primero, que no venga, llévanos junto a ti, que no venga. Y estábamos detrás de ellas, yo pensé que era el último día de mi vida. Yo agarraba así, tocaba así a Conchita pensando que estaba medio salvada. Y yo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, ejaculatorias, decíamos las que estábamos allí. No todos creerían, yo lo creí palpablemente que terminaba el mundo. Y ya, pues después de que pasó todos estos gritos y todo esto, pues que terminó, que nos venimos, pues yo bajé a casa, no sé a qué, tenía los niños en casa, subimos arriba, allí dormimos toda la noche entera en el cuadro, unas veces rezando, otras veces hablando, que en fin, que fue una noche, para mí me impresionó muchísimo. Yo no sé si todos dirán la misma cosa, yo lo creía como si lo tuviera en la mano. Y después de todos estos éxtasis, pues al día siguiente era el día del Corpus, y estaba aquí un padre que se llamaba el padre Lafiner,
francés. Y hubo unas procesiones como nunca yo había visto, unas confesiones y comuniones que me parece que quedaron en el pueblo sin confesar, no recuerdo si eran 2 o 3 personas, en 300 habitantes que habíamos por entonces. O sea que fue extraordinario el Día del Corpus aquí este año, las confesiones y comuniones que se hicieron con el fervor que se hizo todo. Me gustaría hacer una advertencia en relación con el aviso. Con todo lo atemorizador que sea, será evidente para todos que el aviso procede de Dios. Los ateos conocerán en este momento que viene de Dios. No nos matará, y si morimos, será por la emoción. Pero no lo diga usted todavía, porque toda prudencia por parte de la Iglesia en estas cosas es poca. Pensando en lo frío que era mi hermano y en que dijo estas palabras después de que las niñas le vieron a él y posiblemente a las niñas, esto no lo sé, en el éxtasis último de él, es decir, de la muerte de mi hermano, pues yo he pensado muchas veces y yo nunca he tomado ninguna posición sobre la interpretación de estos hechos porque a mí no me toca, eso le toca a la Iglesia. Pero como testigo de los hechos, sí, yo puedo afirmar que las niñas decían lo que veían. Es decir, que no mentían, que decían la verdad. Si decían que veían un ángel, veían un ángel. Si no, pues una señora o lo que fuera. Ahora bien, cuando repitieron delante de mí el Ave María en griego, que pues es el Hail Mary full of grace, the Lord be with you, entonces ellas la iban diciendo en una forma, palabra tras palabra, como oyendo. Y dijeron perfectamente bien Jaire, María, O Kyrios, Metasú, etc. Después yo les pregunté a ellas, oye, ¿por qué no me decís el Ave María en griego? Y se reían y decían, ¿cómo lo vamos a decir si no la sabemos? Y yo les dije, pues antes la dijisteis entera. Y dice, claro, es porque el padre Luis nos iba diciendo palabra por palabra y nosotros la repetíamos. Otras muchas cosas podría decir porque mi experiencia fue vastísima, pero para una prueba, tal como me la piden, pues con esto es suficiente. No tengo ninguna duda en mi mente de que todo lo profetizado en Garabandal se cumplirá. Ocurrirá el aviso, el milagro, la señal permanente. La Virgen María estuvo aquí. Fue sobrenatural. Su hermana Conchita, Mariloli y Jacinta se casaron con norteamericanos y ahora viven en los Estados Unidos. Maricruz también se casó y vive en España. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En 1991, con el permiso del obispo, Mariloli y Jacinta asistieron a la segunda conferencia mundial sobre Garabandal en Australia. Jacinta fue la única que vio el Sagrado Corazón de Jesús. Ah, pues no se puede explicar lo que se siente. Y me mueve cada vez que, o sea, que pienso que lo vi, o sea, siento la misma sensación. Es indescriptible lo que uno siente. Cada vez que recuerdo la visión me siento muy emocionada. Estas apariciones no pueden ser la base de nuestra fe, pero pueden ser una ayuda para aumentarla. Todo lo que se ha dicho
y ha ocurrido en Garabandal solo reconfirma lo que hemos aprendido de la Biblia y todo lo que hemos recibido de la fe católica. Ninguna de estas apariciones son contrarias a la revelación. Dios permite que esto suceda para nuestra propia santificación. Él ve que nos vamos por el camino erróneo y tiene que traernos de vuelta. Él nos hace regresar con medios directos, que son el amor de una madre, que es la misma Virgen María. Nuestra Señora mostró especial cuidado y atención por cada sacerdote que venía al pueblo. Ella les dijo a las niñas que un sacerdote es más importante que un ángel, porque solo un sacerdote tiene el poder de cambiar el pan y el vino en el sagrado cuerpo y sangre de nuestro Señor durante la consagración en la misa. Y que si encontraban a un sacerdote y a un ángel, debían saludar primero al sacerdote, y se les concedió la capacidad de reconocer a los sacerdotes que venían al pueblo vestidos con ropas de seglar. Casi siempre que la Santísima Virgen se les aparecía a las niñas, les decía que rezasen para que los sacerdotes fuesen santos. Las niñas sabían discernir cuándo un sacerdote de los que visitaban el pueblo estaba en pecado grave. Esto era para que hicieran muchos sacrificios por ellos. A todas las niñas se les recomendó hacer sacrificios por la santificación de los sacerdotes. La Virgen le dijo a Mariloli, en una locución, que sufriría mucho en su vida y que ofreciese sus sufrimientos a Dios como sacrificio por los sacerdotes. A todas las niñas se les recomendó hacer sacrificios por la santificación de los sacerdotes. Todo parece concentrarse en la Eucaristía y en el sacerdocio. El milagro ocurrirá en jueves, día consagrado a la Santa Eucaristía, día en el que nuestro Señor instituyó el sacerdocio. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. La Santa Madre le dijo a Mariloli: en un cierto tiempo parecerá como si la Iglesia hubiera desaparecido. Cuando Mariloli le preguntó la causa de esto, la Virgen le contestó: el comunismo. Un día, la campana de la iglesia repicó a muerto. Conchita dijo a su madre: el Papa Juan ha fallecido. Nuestra Señora me dijo que ahora solo quedaban tres papas más y que luego sería el final del tiempo, no el final del mundo. El 12 de septiembre de 1962, Maricruz tuvo su último éxtasis y en enero de 1963 las visiones también terminaron para Mariloli y Jacinta. Solo Conchita continuó teniendo visiones, pero fueron pocas y distantes. La última aparición tuvo lugar el 13 de noviembre de 1965. Esta última aparición fue especial porque la Santa Madre besó objetos religiosos. Nuestra Santa Madre dijo a Conchita: no he venido para ti solo, sino para todos mis hijos, con el deseo de traerles cerca de nuestros corazones. Y después dijo a Conchita: ¿por qué no vas con frecuencia a visitar a mi hijo en el Santísimo Sacramento? No te dejes llevar por la pereza de no ir a visitarlo, porque él está esperando por ti día y noche. Ah.
Las herramientas que la Santa Madre nos ha dado son la oración, la penitencia y el sacrificio, para ayudarnos, para darnos fuerzas y valor para cumplirlo todo. Ella nos dice: pensad en la pasión de Jesús. Pero antes de todo esto, debemos de tener verdadero dolor en nuestros corazones por todas las ofensas que hemos cometido en nuestras vidas contra Dios. Por lo tanto, es muy importante que cada uno confiese a Dios. Si eres católico, vete y confiésate. Si no lo eres, arrepiéntete y enmienda tu vida. Esto es lo que Nuestra Señora nos está pidiendo a todos, para que luego no sintamos ningún temor. So many lessons Our Lady taught us. She taught us about the supernatural life. She said Catholic Christians do not think about enough about heaven and hell, and yet she would lead the girls down to the little town cemetery, and there they were observed making the sign of the cross over the graves, praying for the deceased souls. Hay tantas lecciones que Nuestra Señora nos dio. Ella nos enseñó acerca de la vida sobrenatural y nos dijo que no pensamos bastante en el cielo y en el infierno. Ella llevó a las niñas al cementerio del pueblo y allí se les vio hacer la señal de la cruz sobre las tumbas y rezar por las almas de los difuntos. And the surest, the best, and most secure way to get to Jesus Christ is through the Virgin Mary. If God our Father can trust His only begotten Son to the care of a woman named Mary, then we should not be afraid to entrust ourselves and our children to her motherly, maternal care. Y recordad, la vida de la humanidad depende de si nosotros cumplimos este mensaje. Los acontecimientos anunciados son importantes y ciertos, y desde luego inminentes. Lo único que es condicional es el castigo que les seguirá, si nosotros rehusamos a reconciliarnos con Dios.